La elefanta del zoo de Barcelona, Susi, está enferma. La muerte de su compañera Alicia el pasado verano parece haberla sumido en una depresión. Sin embargo, la versión del zoo es distinta. Una asociación animalista de la ciudad ha iniciado una campaña bajo el lema Liberata Susi. Esta organización cree que es necesario tomar medidas para que su estado de salud no se agrave. Con la campaña de Susi lo que hemos hecho es ofrecer al zoo que nos llevaremos a la elefanta a un lugar donde estaría en semilibertad. Semilibertad porque un elefante ya no puede volver a estar en libertad, ¿no? Pero estaría con otros de su especie, que para un animal como un elefante es imprescindible. Su intención es informar a los visitantes sobre las condiciones en las que viven no solo las elefantas, sino también el resto de animales. El espacio mínimo que necesita un elefante son 20.000 metros cuadrados, según la Asociación de Zoológicos Europeos. Aunque se están construyendo nuevos dormitorios, el espacio no cumplirá los requisitos de espacio. La elefanta está muy enferma, no solo físicamente, sino también psicológicamente, y la única manera en que podría mejorar o podría llevarlo mejor, digamos, quizá ya no mejorará este pobre animal, es yéndose del zoológico, saliendo de este sitio enrejado, donde hay obras, donde pasea gente, donde está sometida a un permanente estrés, y llevarla a un lugar donde viva libremente. Esquerra Republicana de Cataluña planteó en un pleno del ayuntamiento el traslado de Susi a un parque del sur de Francia, pero la propuesta fue desestimada. Sin embargo, el público sigue yendo al zoo. Para el niño, para descubrir los animales que ya no se ve en nuestros países, y para ver, pues, permite de no ir también a África, que te vale un pastón de hacer un safari o cosas así, ¿sabes? Jo, el veig amb ulls d'adult i a mi em fa pena, penso, ostres, pobres bèsties. Però els nens, que és la primera vegada que veuen un animal salvatge, entre cometes, els hi fa molta il·lusió, molta. Jo no me gusta que estén allí encerrados, almenys en poco espacio. El problema de Susi abre un debate sobre las funciones del zoo. Para algunos un lugar de aprendizaje y preservación, para otros una cárcel.